Muy buenas a todos. Queremos mostrarles cómo aprovechar las fechas de inicio de unidades o actividades dentro de sus cursos. Como saben, lo primero que tienen que hacer es activar el modo edición y luego les voy a mostrar, yendo aquí a editar unidad, cómo ahora van a poder completar, si desean, la fecha de inicio y fin de esta unidad. En ese sentido, lo que tienen que saber es que si ustedes asignan una fecha futura, por ejemplo, 10-20 de septiembre, y asignan la fecha de inicio de esa actividad el 23 de septiembre, por ejemplo, lo que sucederá, si guardan los cambios, es que, como ven, la unidad o módulo estará bloqueada o con el acceso restringido hasta las 0 horas de esa fecha. También podrán asignar fechas, por supuesto, a lo que son las actividades y generar dependencias en cuanto a fechas. Entonces, el proceso es el mismo. Van a editar la actividad y aquí tienen la fecha de inicio y fin para que ustedes vayan guiando y vayan creando el path de aprendizaje y de concatenación de actividades que ustedes deseen en base a las fechas de activación o desactivación de las actividades. Muchísimas gracias.